Hola, que magituber, bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí voy a hacer la primer prueba de vuelo en exteriores de este cuadricóptero, considerado un clon del DJI Mavic Pro. Esta es la versión Vicio, llamado Vicio. Aún los detalles dejaré especificaciones. Es un cuadricóptero que se vende en muchas versiones, con modo de control de altitud, sin control de altitud, con cámara Wi-Fi, sin cámara Wi-Fi. Yo tengo el que tiene control de altitud con cámara de 2 megapíxeles, así que ya comencé a grabar aquí en mi celular. Vamos a ver si la grabación se pierde cuando me aleje demasiado, ya que la grabación es controlada a través del celular y también la almacena en una tarjeta micro SD dentro del cuadricóptero. Así que arranquemos el vuelo. Está haciendo calor y cuando hace mucho calor no me gusta mucho, ya que las baterías duran menos. Así que aprovechemos que no esté venteando mucho y vamos a aterrizar, a despegar automáticamente. Despegamos automáticamente y el viento, que es poquito, me lo echa un poco para atrás. Pueden ver cómo me lo echa para atrás. Cambiemos de modo de vuelo 2, modo de vuelo 2 y modo de vuelo 3. Ahí es, pasa, yo no sé por qué, y mira, inmediatamente yo despego, pueden ver la bandera cómo comienza a volar y a moverse duro. Así que vamos a ver qué tal vuela este cuadricóptero aquí en exteriores. Bueno, tiene muy buena velocidad. Tiene muy buena velocidad este cuadricóptero. Vamos a hacer una pequeña prueba aquí para que ustedes vean que efectivamente el control de altitud funciona muy muy bien. Pueden ver cómo lo puedo controlar con una sola mano, izquierda, derecha, y mantiene la altura sin ningún problema. Traigámoslo hacia mí. Y no pierde altura para nada. Así que el viento sí se los lleva para atrás. Obviamente no es un cuadricóptero que tiene GPS. Así que vamos a seguir controlándolo y miremos a ver qué tanto tiempo de vuelo podemos sacarle y qué tan rápido es. Y es muy ágil. Así que un cuadricóptero como para principiante queda muy bien recomendado. Pueden ver lo rápido que es. Vamos a traerlo a máxima velocidad aquí contra mí. Y como si nada, esa maniobra que acabo de hacer no la hagan ustedes, ya que es bastante peligrosa. Si ustedes son principiantes, muy seguramente no van a poder controlarlo a tiempo y seguramente se estrellen contra sus cabezas el cuadricóptero. ¡Uy, el poste! Y nuevamente comienza a ventear bien fuerte. Comienza a ventear bien fuerte, señores. Sí, señores. Esperemos que el video no se me vaya a cortar en ningún momento y tener todo el video que estoy haciendo en este momento. Vamos a intentar llevar el cuadricóptero ahora que vuelvan a arrancarlo, arrancar el carro que está allá en el fondo. No sé si ustedes alcanzan a ver, no sé si está grabando más o menos. Allá en el fondo están con un carro a control remoto de gasolina. Altura, poco de altura, un poco de altura para pasar sobre el árbol. Y también hay un Phantom aquí en el parque, un DJI Phantom, y yo estoy con un Mavic Pro Hechizo Clon. Uy, contra el palo que me doy. Por donde yo vivo ventea bastante. Uy, que me voy contra el poste. Estos berracos postes, yo no sé por qué los pusieron aquí. Los pusieron especialmente como para yo estrellarme. Y pueden ver cómo la bandera está moviéndose fuerte y el cuadricóptero está luchando muy bien. Lucha muy bien contra el viento. Vamos a empezar a dominarlo aquí, a girar sobre el poste. Vamos a ver si puedo dominarlo. Hemos giro sobre el poste. Giro sobre el poste sin irme a estrellar. Control de altitud es increíblemente bueno. Voy a traerlo, ya que quiero probar el Headless Mode. Un cuadricóptero que tiene función de Headless Mode. Así que primero que todo vamos a aterrizarlo automáticamente. Voy a darle aterrice. Aterrice ahí en este punto. Aterriza, obviamente intenta aterrizar, pero el viento se lo lleva para atrás. Intenta aterrizar y aterrizó sin ningún problema. Bueno, aterrizó sin ningún problema. Esta vez lo voy a arrancar con el modo Headless Mode. Listo, modo Headless Mode iniciado. Despegue automático y vamos a ver qué tal funciona. Básicamente el Headless Mode, que es, nos permite, siempre que nosotros leemos hacia la derecha, pues va a volar hacia la derecha, y siempre que le digamos que vuele hacia la izquierda, pues va a volar hacia la izquierda. Pues en este caso es muy fácil porque lo tengo mirando hacia el frente, pero el chiste es de que cuando lo giremos,
En este caso ya lo giré, vamos a ver si funciona Headless Mode. Funciona muy bien, no sé si alcanzan a ver los ojos del cuadricóptero. Está mirándome hacia mí y sigue respondiendo como debe ser. Así que el Headless Mode de este cuadricóptero funciona muy bien. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia mí. Miren que me está mirando el cuadricóptero. Ahora vamos a ponerlo a hacer giros en 360 y decirle váyase así, haciendo giros en 360 hacia el frente, y no pasa nada, funciona excelente. Y véngase hacia mí girando como loco, girando como loco, y pueden ver que girando como loco funciona muy bien. El problema es cuando el cuadricóptero pasa por encima de ustedes, generalmente van a perder ustedes la orientación. Así que cuando trabajen en Headless Mode, háganlo siempre con el cuadricóptero frente a ustedes. Voy a apagar el Headless Mode. Listo, apague Headless Mode y vamos a ir donde está ese carro. Yo siempre he querido tener un carro a control remoto, sin embargo, un carro de esos a gasolina se sale de mi presupuesto. Uf, no sé si alcanzaron a ver cómo brincó de bueno, cómo brincó de bueno. Vamos a intentar hacer un poco de video de ese carro. ¡Nyan! 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 Pueden ver lo interesante y chévere que es. Así que esos cuadricópteros que son para principiantes también sirve como para hacer un poco de video del carrito que está allá a gasolina. No me quiero acercar mucho ya que no los quiero molestar. Uf, tan chévere. Ahí viene el carro para acá. Vamos a tratar de perseguir el carro. Vamos a intentar perseguir el carro que va con una GoPro. Ah, se varó. Se varó el carrito. Se varó el carrito. Se varó el carrito. Se varó el carrito. Voy a traerlo. Voy a traer el cuadricóptero para detener el video, ya que es muy importante detener nuestro video y no perder lo que llevamos grabando. Ya que si la batería se acaba y veo que las luces están titilando, no quiero que el video quede de pronto mal generado. Bueno, voy a despegarlo por última vez. Vamos a ver si tenemos un poco de potencia para seguir volando. Estoy en el modo de vuelo, vamos a ver. 1, 2 y 3. Las luces le están titilando, así que no demora en acabársele la batería. Vamos a volar aquí, hacer los últimos sobrevuelos. Los últimos sobrevuelos con el clon del DJI Mavic Pro. Como me gustaría que no hiciera tanto viento donde yo vivo. Sin embargo, para mí no es bueno, pero para ustedes sí es bueno, porque pueden comprobar de que el cuadricóptero en condiciones de bastante viento se comporta muy bien. Así que eso es algo que deben tener en cuenta. No demora en acabársele la batería. Siento que cada vez va para el piso, va para el piso, va para el piso. Vamos a traerlo hacia acá. Y se detuvo. Y eso fue todo por esta primer prueba en exteriores. Me pareció muy estable ese cuadricóptero. El Headless Mode funciona muy bien. Eso es algo que se le abonan puntos a favor, ya que hoy en día muchos cuadricópteros que dicen tener Headless Mode no funcionan tan bien. En condiciones de bastante viento como está haciendo hoy, se comportó muy bien, así que queda muy recomendado como dron de iniciación. Un cuadricóptero de $50 con una muy buena cámara como esta. No sé si alcanzan a ver, el lente es gran angular. Esa es la versión con cámara de 2 megapíxeles con control de altitud. Así que si son principiantes, escojan el control de altitud, que es la mejor opción. Así que no olviden darle manito arriba al video, compartirlo en sus redes sociales y nos vemos en un próximo vuelo. Gracias, hasta la próxima.